Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto con la otra mirada educativa. En esta oportunidad conversaremos desde el DF México con Manuel Gil Antón. Manuel es doctor en ciencias con especialidad en metodología y teoría de la ciencia, egresado del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados CIENESTAP en 1995. Además, es maestro en ciencias sociales con especialidad en sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede México, en este caso en 1986. Entre 1981 y 2010 fue profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente desde el 2010 ingresa al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Manuel Gil Antón es un referente a la hora de valorar todo el debate de la reforma educativa mexicana en el presente. Bienvenido, Manuel, a este contacto con la otra mirada educativa. Manuel, tú eres uno de los que ha opinado con mayor fuerza sobre el tema de las reformas educativas actuales en México. Si te pidiéramos que caracterizaras cuál es el estado actual del debate en materia educativa en México, ¿qué nos dirías? Bueno, a mí me parece que indudablemente México requiere una reforma educativa. Cuatro o cinco datos muy, muy elementales. Entre 15 y 64 años de edad, los mexicanos entre 15 y 64 años de edad, hay 6 millones de compatriotas analfabetas, 10 millones que no terminaron la escuela primaria de 6 grados acá, y hay también, digamos, otros 12 que no terminaron la escuela secundaria cuando ya era obligatoria. Si tenemos un rezago educativo que, según cifras diferentes, se acerca, lo más confiable, al 32 millones de mayores de 15 años, ¿no? Es decir, 16 sin secundaria, 6 sin primaria y 6 analfabetos. Y conste que para considerar a alguien analfabeto en México, la pregunta censal es, ¿sabe usted leer o escribir un recado? Si contesta que no, clasifica como analfabeto. Por otro lado, nosotros tenemos que, ya que terminan los 12 años de escolaridad obligatoria, que son 6 de primaria y 3 de secundario, el 60% de los muchachos que terminan escuela no tienen condiciones de lectoescritura y cálculo elementales. De tal manera que, para poner un panorama general, tenemos un enorme rezago educativo. Segundo, si estás en la escuela o te vas de la escuela o la escuela te va, es decir, te expulsa, digamos, por falta de condiciones, parece ser que aprender es un volado, echar una moneda al aire, y está muy asociada el analfabetismo a la población indígena y adulta y mujer, y los muchachos que no aprenden a leer y escribir durante 12 años de escolaridad se asocia mucho a la desigualdad social. Para desgracia nuestra, en México, origen es destino, y para decirlo más duro, estamos en una situación de desigualdad tal que ya importan más los conocidos. Entonces, frente a ese panorama, obviamente México requiere una reforma educativa. Segundo punto sería decir qué tipo de reforma educativa se planteó el presidente Enrique Peña Nieto. La reforma educativa tenía un eslogan, una frase que decía que la reforma educativa quería recuperar la rectoría del Estado en la educación, porque la había perdido. En realidad, desde hace medio siglo, los gobiernos federales y los gobiernos estatales habían pactado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con sus diversas secciones en el país, una especie de co-gobierno del sistema educativo, que algún experto llamó una relación atípica entre el sindicato, que tendría que ser el garante y el que procurara el máximo interés profesional del magisterio, convertido en autoridad, y la autoridad educativa medio convertida en
negociadora de paz social, no de mejoría educativa. Tenemos 1.200.000 profesores de la escuela primaria y secundaria, a los que se añaden otros 300.000, para hacer 1.500.000, de la escuela media, que es la previa a la superior. Es decir, el contingente de profesores mexicanos es enorme para 105 millones de habitantes. Ahora, la idea de retomar la rectoría de la educación era porque el gobierno argumentaba que había sido, digamos, secuestrada por parte del sindicato. En realidad, los que tenemos un poquito más de años aquí, sabemos que más que una blanca paloma educativa, la Secretaría de Educación Pública, y un enorme halcón, el sindicato, fue un pacto corporativo muy a la mexicana, muy al estilo del PRI, para asegurar control político, paz social y beneficios mutuos. Entonces, digamos, tenemos un primer punto, un rezago educativo. El sindicato para la regulación de la escuela, y tercero, tenemos un grave, grave problema con un plan de estudios que es totalmente enciclopédico, en el que se premia responder y no se premia preguntar. Entonces, ante ese panorama, urge una reforma educativa y este gobierno la emprende. Desde mi punto de vista, para llegar a la situación actual, la reforma arranca con una falla estructural. Y la falla estructural es que considera que, si no la única, la principal razón por la cual el sistema educativo está mal, y por lo tanto la única o la principal solución para que esto mejore, es evaluar a los profesores. Y la reforma se ha ido agotando en evaluar a los profesores. La Constitución fue modificada para que cada 4 años sea evaluado cada profesor. Esto, Luis, quiere decir que cada año el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación tiene que dar los criterios para que luego la Secretaría de Educación Pública evalúe a 375 mil personas cada año. Y esto, esta magnitud ha conducido a que la evaluación, que es un valor, sin duda, se esté reduciendo mucho a una examinación, y luego a una examinación bastante pobre en la capacidad de decirnos cómo es la práctica docente real del profesor. Hay otro argumento de la autoridad, que es, dado que los profesores son, vamos a decirlo en términos de orden jurídico, mientras que en un Estado de Derecho todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, esta reforma arrancó diciendo todos los profesores son una bola de flojos e ignorantes hasta que demuestren lo contrario en la evaluación. Por lo tanto, esta es una reforma que actuó con una enorme desconfianza en el magisterio, que, como tú sabes, como todo nuestro auditorio sabe, sin el magisterio ninguna reforma educativa es posible. Entonces, estigmatizó mucho a los profesores, los responsabilizó de toda la, digamos, las deficiencias educativas, y estableció que si no se ingresa por examen, o si no se aprueban o se consideran idóneas las calificaciones de las examinaciones, se puede despedir al profesor. Es decir, la evaluación, además de haberse reducido y haber sido solo ese factor, se convirtió en un acto muy punitivo, ante el cual los profesores, hombre, necesitan asistir para conservar su empleo, pero están tratando de eludir un obstáculo para continuar en el trabajo. Y en consecuencia, yo creo que la reforma llamada educativa en México es en realidad, a 3 años y fracción del inicio de la actual administración del presidente Peña Nieto, es una reforma a la administración de las posiciones y las plazas del magisterio,
con base en una evaluación que considera si son o no idóneos, y esa evaluación tiene muchas posibilidades de no ser idónea para poder decir quién es idóneo en el trabajo en el aula. Sin embargo, la sociedad festeja mucho y los medios de comunicación festejan mucho que por fin haya una reforma educativa. Desde mi punto de vista, y lamentándolo mucho, no quiero, me da muchísima pena si tuviese razón, aún no hay ningún planteamiento educativo, es decir, no hay ninguna propuesta de cuál es el horizonte educativo que este país necesita. Lo que sí hay es un sistema de control y vigilancia del magisterio con el que nunca se ha hablado. Se ha confundido al magisterio con el sindicato, se ha pactado con el sector sindicato del sindicalismo oficial y no se ha podido pactar con el sector, digamos, sindicalista más beligerante, que es conocido como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que es una fracción disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y que tiene básicamente mucha fuerza en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en el Distrito Federal. Yo diría, Luis, que por ahí va la cosa y por ahí está la cosa. ¿Por qué la resistencia de los docentes a las pruebas? ¿Se han dado ya casos de despidos o es simplemente una amenaza en el imaginario de resistencia a las pruebas? Yo tengo la sensación, no ha habido ningún despido todavía. Sin embargo, ha cambiado una cosa que no es menor. En México, una vez que tú terminabas la educación normal, que tiene el nivel de licenciatura en el país, obtenías, por haber egresado de una escuela normal, se forman profesores, no sé cómo sea en Venezuela el término, son instituciones especializadas en formar profesores, una vez que terminabas esos estudios, tenías una plaza segura. Ahora, aunque termines la normal con calificación de 10, tienes que hacer un examen especial para el ingreso. Si lo apruebas, o si aquí se llama, si eres idóneo, estás 2 años y vuelven a hacerte un examen. Si lo apruebas, te quedas. Si no, te vas. Es decir, no te contratan como profesor. Y por el otro, o profesora. Y por el otro lado, a los que ya están, cada 4 años se les va a evaluar. Y si a la tercera ocasión que se les evalúe no son idóneos, no se les despide porque sería contra la Ley Federal del Trabajo. Se hace una cosa, creo que es peor, que es como se le hacía a los curas que aquí en México llevaron la independencia, que se les raspaban las manos, porque se les quita de ser profesores, se les deja su sueldo y se les pone a trabajar de secretarias o de intendentes en la escuela, ¿no? O sea, se les degrada. Entonces, me parece que la resistencia es, uno, no ha habido una explicación, no ha habido una pedagogía en la explicación de los sistemas de evaluación. Segundo, la idea fundamental que se ha difundido es que la evaluación es para poder despedir al magisterio. Y tercero, como ya empezaron las pruebas a operar, te doy un ejemplo, ya hay razones para tener dudas. En uno de los primeros exámenes, Luis, y es una cosa que digo con mucha tristeza, se dijo que el 60% de los profesores ya activos no resultaron idóneos. Y que el módulo en el que más fallaron para no ser idóneos, para no aprobar el examen, fue el de compromiso profesional y ética. Ese es un estigma brutal contra el magisterio. Entonces yo me acerqué al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, en donde tengo a algunos colegas, y les pregunté, oigan, ¿cómo pueden medir con un examen de opción múltiple, de estos llamados objetivos, si una persona tiene ética? Y ya le preguntamos si conoce las leyes. Entonces imagínate tú que te preguntan si te sabes el inciso H del artículo 75 y de ello derivan que no tienes ética. Esta reforma, yo siento que el magisterio está resistiendo, está inconforme con la forma de evaluación, porque la forma de evaluación, bueno, a ver, hay un sector que no quiere evaluación porque lo que quiere es que nadie se meta con ellos y seguir
con privilegios y prebendas, pero eso pasa en todos los gremios. Sin embargo, hay un sector muy amplio, yo diría mayoritario, que lo que dice es, tengo 30 años de dar clases, 25 años de dar clases, y me van a hacer un examen, digamos, en el que me van a preguntar aspectos que no tienen que ver con mi práctica en la Sierra de Puebla, trabajando en una escuela multigrado, ¿no? Me van a evaluar personas que nunca han dado clase. O sea, las cinco personas que son los consejeros directivos del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, pues no son profesores. Y no se ha acercado el instituto lo suficiente a conversar con los profesores, de tal manera que, digamos, es una reforma centralista, es una reforma que ubicó en un solo factor a los responsables del problema y una solución única, que es evaluarlos. No cambia el plan de estudios, no cambia la formación de las normales, no cambia el propósito educativo del país, hasta el punto, Luis, que en algún video que hace un par de años, quizá, yo aquí en el colegio de México me hicieron favor de filmar, yo decía que me parecía que la situación en México se parecía a la situación en la cual hay un camión, un autobús, totalmente destrozado, con las llantas rotas, etcétera, los vidrios mal, la palanca de velocidades amarrada con un mecate, ¿no?, con una cuerda, el camino está lleno de baches y no hay puentes, y pues llegan unos señores, digamos, que es el gobierno actual, y dice, vamos a arreglar este asunto. Y lo que vamos a hacer es ponerle corbata a los conductores y falda plisada a las profesoras, ¿no? ¿Qué quiero decir con esta alegoría? El sistema educativo mexicano, desde hace 50 años, ha estado orientado al control político más que al aprendizaje. A pesar de ello, se aprende, pero no lo suficiente. El camino todo destrozado es la desigualdad educativa. Antier, de esta fecha, digamos, en el mes de julio, digamos, en que estamos grabando, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública informó que en México el 53% de la población vive en pobreza y un 20% vive con hambre. La desigualdad en México es enorme, terrible. 10 familias concentran el 1% del PIB nacional y el 10% más rico concentra el 40% de la riqueza y el resto, el 90%, se distribuye también desigualmente el 60% restante. Entonces el camino es esa enorme desigualdad, además con escuelas en las cuales hace falta agua, hace falta electricidad, es decir, la situación del sistema y de su contexto es terrible. De tal manera que pensar que la única solución es evaluar a los profesores es no saber nada de educación. No porque la evaluación no sea necesaria. Segundo, no porque no sea muy importante la función de los profesores. Pero los que sabemos tantito de educación sabemos que, como nadie enseña nada, solo aprende el que aprende, el aprendizaje surge de una relación entre un grupo de profesores y un grupo de estudiantes, mediado por un programa de estudios inteligente. Y en la generación de ambientes de aprendizaje es donde de repente un chiquillo dice, ándale, ya le entendí al teorema de Pitágoras, ¿no? El eureka de Arquímedes. Es decir, la producción de ambientes de aprendizaje no dependen solo del maestro, aunque sí es necesario que el profesor sepa de su materia. Aquí hay una frase que me gusta mucho decir. No es el mejor profesor el que tiene el dominio de toda su materia, el que sabe todas las matemáticas, sino aquel que tiene el dominio pedagógico del contenido que tiene que enseñar. Y como aquí se ha despreciado muchísimo la docencia, cualquiera puede dar clases. El que sabe hace, el que no sabe enseña. Se ha despreciado el oficio, se ha estigmatizado al magisterio, se le ha dicho que él tiene la culpa de todo, que la solución es que se evalúe constantemente
y no se modifica el plan de estudios, no se modifica la infraestructura, no se modifican la formación y las normales, el magisterio está yendo a las evaluaciones, Luis. Se presentaron 151.000 para promoción y alrededor de 58.000 para obtener puestos de dirección y supervisión, pero van con terror. Digamos, estuve en una reunión en las normales y estaban haciendo ejercicios para contestar el examen. Y cuando veían la pregunta, decían, pues yo creo que la correcta es la opción B. Y decía el que ayudaba a formarlos para presentar el examen, le decía, no maestra, no piense usted en lo que es correcto, piense usted en lo que el Instituto Nacional de Elaboración de la Educación quiere que usted conteste. En síntesis, si la evaluación del magisterio tiene tanto peso y luego tanto impacto, es muy probable que entonces, por inercia, la formación en las escuelas normales se concentre en, o sea, el currículum de las escuelas normales sea preparar a las personas para pasar el examen. Igual que está pasando en el mundo, es tan fuerte lo que sacas en PISA, que muchos de los proyectos educativos de los países son mejorar la calificación en PISA. Y eso no puede ser un proyecto educativo. Un proyecto educativo es construcción de conocimiento, construcción de ciudadanía, construcción de gente que pregunta y critica. Yo creo que esa es la razón de la resistencia a la evaluación. Ahora, esta reforma se comienza con la llegada al poder del presidente Peña Nieto, o podríamos decir que tiene unos antecedentes con el periodo panista. ¿Cómo se vincula lo que hizo el gobierno del PAN y ahora? A mí me parece que podemos distinguir tres periodos, ¿no? Más o menos de 1950, 60 hasta el 2000, con el predominio del PRI, hubo este pacto corporativo entre el CEP, la Secretaría de Educación Pública, el Ministerio de Educación, digamos, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Poderosísimo, poderosísimo. La dirigencia de ese sindicato, digamos, representada, si quieren ustedes, como un ícono en la profesora Elbester Gordillo, es una señora que tenía una casa en San Diego que solo usaba bolsas de 40, 50 mil pesos, etc., ¿no? Bueno, ese vínculo corporativo y corrupto duró hasta el 2000. El PAN gobierna con Fox de 2000 a 2006 y con el presidente Calderón de 2006 a 2012. Lejos de cambiar eso, el Partido Acción Nacional, que era el que estaba convocado porque lo fundaron algunos de los siete sabios de los años 20 y 30 en México, como Gómez Morín, etc., en vez de corregir esa situación, se apoya en el sindicato, sobre todo porque el sindicato le dice que por su apoyo ganó la presidencia. Entonces el PAN lleva hasta el extremo la entrega de la Secretaría de Educación Pública al sindicato. Un solo ejemplo. En el sexenio pasado, en el de Calderón, el subsecretario de Educación Básica, es decir, el viceministro que se encarga de Educación Básica, fue el yerno de Elbester Gordillo, que era la dirigente nacional del sindicato. Hasta ese nivel llegó el PAN la entrega de la SEP. Don Pablo Lataki, que en paz descanse, decía que él nunca había visto tal nivel de abyección de la autoridad educativa. Y llega Peña Nieto, esta administración en la que retorna el PRI, y la primera reforma que hace es la reforma educativa. Entonces, en el contexto del Pacto por México, en que se hace reforma educativa, reforma energética, reforma a las comunicaciones, reforma laboral, etcétera, reforma fiscal, la reforma educativa tiene mucho consenso y se piensa que por fin se va a atender el problema educativo. Desgraciadamente, es una reforma en la que predominó el control político y no la imaginación pedagógica, y obviamente que también requería un oficio político. E, insisto, Luis, hasta hoy, y doy mi palabra, no ha habido ninguna propuesta de modelo educativo renovado. Ninguna. En consecuencia, es una reforma administrativa, es una reforma política, es una reforma que está reconstruyendo la relación con el sindicato,
que está tratando de modificar la relación con el sector más beligerante del CENTE, que es la coordinadora, pero no vemos horizonte educativo y es imprescindible. Ahora bien, se produce redefinición de la estructura organizativa de la educación en México. Se separan, incluso con niveles de autonomía, la SEP, que es el equivalente en nuestros países al Ministerio de Educación, con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero también el Instituto de Formación de Docentes. ¿Tiene algún nivel de articulación en esas tres instancias o cada quien actúa realmente autónoma? ¿De quién dependen? ¿Cómo hacer una política integral para la reforma educativa? Bueno, yo creo que no hay que escatimar que la reforma otorgó autonomía, es decir, no depende de la SEP ni del sindicato, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Eso es un logro, no hay que escatimarlo. Segundo, generó una ley que se llama Servicio Profesional Docente. Es decir, se pensó que los profesores y profesoras deberían tener el estatus de profesionales, no de empleados del gobierno. Desgraciadamente esa ley sí tiene, no tiene un proyecto de carrera educativa, de carrera docente, de carrera académica, sino más bien genera, establece los criterios de ingreso y permanencia, ¿no? Y luego, digamos, tenemos al sindicato. El sindicato, una vez que se ha puesto en la cárcel a la profesora Elester Gordillo, el sindicato oficial dice, no, espérate, yo colaboro con la reforma, ¿no? Y en la parte beligerante, sobre todo la sección 22 de Oaxaca, dice, aquí no se hace la reforma. Entonces, la relación entre el Instituto Nacional de la Evaluación, el Ministerio de Educación y la coordinadora del Servicio Profesional Docente podría ser mejor. Y no lo está haciendo porque la ley que aprobaron los diputados es una ley sumamente acelerada. Si tú tienes que evaluar cada año a 350 mil o 370 mil profesores y luego, digamos, 4 años después a los mismos, y tienes que evaluar y tienes que generar evaluadores que lean los programas de clase que los profesores presentan, que analicen las evidencias que envían de su actividad docente, digamos, para decirlo en corto, como dice el profesor Alberto Arnaut, resultó que la reforma educativa destina 5 veces más dinero a evaluar al profesorado que a formarlo. 5 veces más. Se ha convertido en un fetiche la evaluación. Entonces, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación cree profundamente en la evaluación. Pero ese instituto está abocado a evaluar el sistema y solamente a vigilar los parámetros de la evaluación docente. Es el Ministerio de Educación el que evalúa a los docentes siempre y cuando apruebe los parámetros y lineamientos del instituto. El instituto aprueba los parámetros y ya la aplicación la hace la Secretaría de Educación Pública. Y luego mete a los profesores en ese servicio profesional de ingreso y permanencia. Me parece que está la ley articulada, pero está articulada sobre la base de que el único asunto que hay que hacer es evaluar profesores, y si no pasan de evaluación en 2 años, los nuevos se van, y si no, los quitamos de dar clase. Ayer el doctor Ángel Díaz Barriga, que es un pedagogo que respetamos mucho, me decía, Manuel, es como si el sistema de salud dijera, vamos a cerrar los hospitales y con el dinero que gastamos en los hospitales vamos a poner en cada esquina un centro de diagnóstico de análisis de sangre. La evaluación en México no se va a mejorar a base de examinaciones y de diagnósticos. Ningún niño enfermo se ha curado porque le pongas 30 veces el termómetro. En todo caso, la evaluación te puede servir para saber, en el caso de la salud, cómo atender y qué problema de salud tiene o qué problema de enfermedad tiene la persona. Del mismo modo, si la evaluación fuese concebida como un instrumento para la mejora, y también que el que no se comprometa se vaya, yo estoy de acuerdo que el que no trabaje, que no siga trabajando, sobre todo haciendo daño a la niñez, digamos, si la evaluación tuviera un sentido
más que punitivo, formativo, impulsor de programas de actualización, etcétera, me parece que sería una reforma con más futuro. Hasta el momento no ha sido así. Tu pregunta expresa, Luis, es si están bien coordinados. Yo digo que sí, pero están bien coordinados en una simplificación. Todo depende de los profesores y las profesoras. No importa la infraestructura, no importa los programas de estudio, no importa nada más que el profesor sea un profesor que podría sacar 10 en Finlandia. Tenemos a México, México no es Finlandia, tenemos una desigualdad brutal, y todos los estudios que yo conozco como sociólogo de educación, que es lo que me apasiona a mí ser, afirman que al menos el 40% de la variación del rendimiento escolar está correlacionado con la desigualdad social, con las condiciones de origen social. México, si quiere hacer una reforma educativa, tiene que dejar de dar la mejor educación a los que menos la necesitan y la peor a los que más la necesitan, para invertir los términos y darles buena educación a todos, ¿no? Pero no remedios de educación a los más pobres, los indígenas, los que vienen en comunidades más aisladas. Desde fuera de México se percibe que el futuro de la reforma educativa está muy asociado a la correlación de fuerzas de los futuros meses entre el sindicato, la coordinadora mexicana primero con todos los medios de comunicación y el gobierno en marco de elecciones concretas. ¿Cuál es tu valoración? ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es la tensión actual en esa correlación de fuerzas? ¿Hacia dónde apunta la mayor acumulación? Bueno, por un lado, no hay que despreciar el poder que tienen los medios en esta reforma, porque han generado una mirada sobre el magisterio en la cual la mayoría son unos rijosos, feos. Ha habido clasismo y racismo en la mirada que los medios han construido del personal académico, del personal docente del país, ¿eh? Eso es algo muy grave. Han estigmatizado al magisterio. Entonces, los medios son importantes porque jalan a la opinión pública, y la opinión pública puede impulsar al gobierno a no tener ya una voluntad tan negociadora como una, digamos, actitud más de enfrentamiento. Y por otro lado, la coordinadora que tenía por convenio con el gobierno el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, el IEPO, que acaba de ser modificado, yo creo que no se va a quedar quieto. De tal manera que creo que la prueba de fuego es si arrancan las clases a tiempo en Oaxaca, habrá esta correlación de fuerzas del gobierno y de los medios, habrá, digamos, logrado su cometido. Por otro lado, si no arranca y se genera una huelga, si no nacional, por lo menos sí en los estados en donde la coordinadora tiene influencia, que son cerca de, ¿qué diría yo?, un 25% del total de profesores, estaríamos en un problema en el cual el gobierno tendría que ver si busca una negociación o, me imagino que no lo haría, o resuelve el asunto por la vía de la fuerza. El ministro de Educación insiste en que tiene, y también el gobernador de Oaxaca dice, no importa que los profesores no se presenten a clase, tenemos un contingente de 10.000 profesores interinos que los pueden sustituir. Sí, pero los profesores de la coordinadora van a tomar las escuelas. No es que no vayan a estar en la escuela. Yo, Luis, diría que poco tiempo de vivir el que no vea un desenlace, y ese desenlace me parece que tiende a la confrontación. Ya ves que es siempre mejor ser historiador que profeta, o como decían algunos amigos con mucha simpatía, prever es difícil, sobre todo si se trata del futuro, que es una buena broma. Pero yo percibo, me puedo equivocar, ojalá me equivoque, percibo que vamos hacia una confrontación, pero que esa confrontación va a tener un problema. El estado de Oaxaca tiene elecciones de gobernador en 2016. ¿Le conviene un conflicto a la estabilidad del estado? Luego, el país está teniendo fallas, por ejemplo, y aunque parece que no tiene que ver, digamos,
El escape del Chapo, sí se enteraron, ¿no? De que el capo de la droga en México huyó del penal de máxima seguridad del país por un túnel de un kilómetro y medio, lo cual hace pensar en una enorme complicidad. Si en un país en el que hay pruebas de que el presidente y el secretario de Hacienda obtuvieron, digamos, casas con muchas facilidades por parte del principal contratista del gobierno, un país en el que pueden asesinar a 43 muchachos normalistas hace 7 meses y no haber resuelto un crimen de lesa humanidad como ese. Es decir, en un país que además luego pone lo que llama ronda cero, es decir, pone a disposición de compañías internacionales la explotación petrolera y se presentan dos. Una situación económica que, conforme los norteamericanos hacen las tasas de interés, nos va a pegar muy duro. Es decir, con un gobierno que tiene tantos frentes abiertos, me imagino que este frente de la coordinadora no va a poderse resolver del todo por la vía de la fuerza o por la vía del ejercicio, digamos, de despedir a 10.000 profesores. Si tú despides a 10.000 profesores en Oaxaca, tienes un problema social, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que en estas 3 semanas que faltan los profesores de Oaxaca se convenzan que esta reforma es positiva, que la evaluación es formativa, que no es punitiva? Creo que no hay tiempo. Y bueno, insisto, poco vivirá el que no esté para ver el resultado. Precisamente la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, los 43 normalistas, aparece también asociada al cuestionamiento a un modelo de escuelas normales rurales. Por supuesto. México es tan diverso, Luis, que tú tienes en el estado de Oaxaca condiciones de vida, digamos, del siglo XVII. O sea, hay una pobreza brutal, ¿no? En esas comunidades el profesor juega un papel muy distinto al que juega en la colonia del Valle de clase media aquí en la Ciudad de México, porque ese profesor en esa pequeña comunidad en que hay hambre, etcétera, es un líder social que lo que busca es que la educación transforme la realidad más en la lógica de un activismo político que de una gran concentración en el aprendizaje, digamos, de las fracciones o de las ecuaciones de primer grado, ¿no? Pero ese sector está convencido que la función del magisterio es transformar la realidad a través de la acción política. Entonces, tienes otro sector de la coordinadora que yo creo que es, digamos, pragmáticamente lo que busca es conservar prebendas y privilegios. Hay otro sector de la coordinadora que, esto es bien interesante, la propia coordinadora, si 1.200.000 son muchísimos, la propia coordinadora también es muy diversa. Un consejero o consejera, para no dar su nombre ni indicios, porque no me lo permitió, del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, me dijo que recibió un proyecto de reforma educativa para Oaxaca, hecho por profesores de la sección 22, de esta sección beligerante, que dice que es espléndido. No se puede decir en público. Yo sí lo digo en público porque me da la impresión de que con esto ayudamos a comprender que la sección 22 y la propia coordinadora son muy diversos. Entonces, la tendencia, por ejemplo, a ahogar económicamente a las rurales, a las normales rurales, se asocia también con que las normales rurales privilegiaron, digamos, la lucha política sobre la actividad pedagógica. Desde el punto de vista, digamos, de la función de la escuela en una sociedad moderna, eso está mal. Desde el punto de vista de la función de la escuela en una sociedad premoderna, llena de caciques y injusticia, quizás haya que comprenderlo. No lo afirmo. Lo que creo es que como sociólogo me toca a mí tratar de entender por qué miles de profesores en las comunidades oaxaqueñas o de Michoacán o de Guerrero están dispuestos a ponerse frente al ejército y decirle, a ver, quítame, porque creo que están, además, suponen que esta es una reforma privatizadora,
Suponen que esta es una reforma que tiene como objetivo despedir a los profesores politizados. En otras palabras, Luis, tenemos, creo, una reforma mal pensada, desde mi punto de vista, muy apresuradamente echada a andar, muy mal explicada a los actores. No hay socios en el magisterio que estén entusiasmados por la reforma, más bien se están acomodando a la reforma, porque también México ha tenido revoluciones educativas, reformas educativas. Los profesores un año son piagetianos o constructivistas y les dan un curso de 15 días y entonces son piagetianos, y el año siguiente les dan un curso de 15 días y tienen que enseñar por competencias. Es decir, el gran actor de una reforma educativa, que es el magisterio, y sobre todo ese sector del magisterio que tiene ideas, que tiene experiencia, que está comprometido, que nunca falta, etcétera, que es muy grande, ese no se siente convocado. Y en consecuencia, no será beligerante, no tomará casetas de los peajes, no bloqueará carreteras, pero no está entusiasmado, Luis. Y si volvemos a lo que dije al principio, de que el problema educativo en el país es enorme, es una gran tristeza que esta reforma educativa, que tú sabes, para tener un proyecto de reforma educativa tienes que generar mucha energía social que diga, vamos, ¿no? Si esta reforma fracasa, me parece que vamos a tener dificultades para volver a tener una energía social equivalente. Habrá quizá, si fracasa, y ojalá esté equivocado, pero por lo que yo veo, creo que tengo algo de razón, se habrá dilapidado el capital político que había para una reforma necesaria. Hay quienes señalan, Manuel, para ir cerrando la entrevista, que en México se está intentando proponer un modelo de reforma educativa que sustituya al modelo chileno por el modelo del siglo XXI de reformas neoliberales, que lo que está en juego es eso, una apuesta por construir un modelo para trasladarlo luego al resto de América Latina y el Caribe. Desde esa perspectiva, te pido que ahora te coloques en el rol de asesor. ¿Cuál serían tres lecciones o tres recomendaciones tuyas para quienes emprendan en el futuro los sistemas educativos en América Latina, que emprendan reformas para no cometer los errores que pudieron haberse cometido inicios en México? Sí, atreviéndome a hacerlo y con base quizá también en hay un libro fabuloso de una autora que, si no me equivoco, se apellida Radetich, que escribió en Estados Unidos, que dice que cuando tuvo que sacar las cosas de su oficina para que la pintaran, cuando regresó quiso poner las cosas en orden y se dio cuenta de que todo lo que había defendido había sido en contra del modelo educativo fundamental de los Estados Unidos. Y dijo, evaluar a los profesores de forma masiva no mejora la educación. Evaluar a los niños y conforme a su resultado darle el dinero a los profesores no resuelve el problema, ¿no? Distribuir a mansalva tabletas electrónicas o computadoras, etcétera, no resuelve el problema. Yo creo que México, y ojalá América Latina no lo haga, pero yo sugeriría a todos mis compatriotas de región, ¿no?, que somos ciudadanos del mundo y especialmente de Latinoamérica o Iberoamérica, yo creo que lo que hay que tratar de hacer es impedir que la evaluación se convierta en una especie de espada de Damocles, porque entonces genera temor, el temor genera ajuste, y el ajuste lo que genera es, digamos, anula la creatividad para ajustarse al tipo de evaluación. Entonces, yo creo que sí, la evaluación es necesaria, pero se necesitaría ubicarla en su lugar, y no es el corazón de la reforma, es parte de la reforma. Segundo, yo creo que hay que ya empezar a dudar de la, digamos, de que los resultados que nos dan los exámenes objetivos de opción múltiple, los de ovalitos que la gente llena, hay que empezar a dudar de su confiabilidad y validez. Y yo diría,
me pediste tres. Yo creo que la mejor reforma educativa es aquella que se emprende descentralizando, o sea, ubicando espacios, digamos, socioeducativos, en los cuales sea posible que los profesores conversen, reconozcan sus problemas, generen propuestas desde abajo, porque desde arriba, desde la centralización del proceso de reforma y desde la copia de modelos, curiosamente, ya abandonados por esos países, no vamos a prosperar. A mí siempre me pareció que México siguió las recetas del consenso de Washington, muchísimo más que Washington y todos los que lo firmaron. Y tenemos una crisis de hace 25 años en que no hay empleo, en que tenemos 53% de personas en la pobreza. En el combate a las drogas, nosotros ponemos los muertos y ellos liberalizan, liberan la marihuana en muchos estados. Yo creo que tenemos que pensar en mirar hacia Latinoamérica, recoger la crítica a la reforma chilena, que sí existe, ¿no? Y pensar en que una reforma educativa es un asunto que, más que llevar los ciclos de los gobiernos, lleva los ciclos de las generaciones. Entonces yo creo que hay que tratar de hacer propuestas que abran el espacio al talento y que no pretendan unificar el talento desde las oficinas centrales de los ministerios de educación. Hoy en La Otra Mirada Educativa contamos con la opinión, el análisis y la perspectiva de Manuel Gil Antón, integrante del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Gracias, Manuel, por tu opinión, por tu tiempo y por la claridad con la cual nos has aproximado a la reforma educativa mexicana. Luis, muchas gracias a ustedes, y yo pondría un horizonte político y ético, que en nuestros países no valga más tener conocidos que conocimientos. Si ese es el objetivo de una reforma educativa, creo que tenemos una proyección política y ética que va más allá de PISA, va más allá de los exámenes, de objetivos, etcétera, y que construye ciudadanía. Porque si algo necesitamos en nuestros países es incrementar la ciudadanía para poder ser más críticos de los proyectos económicos tan desiguales que tenemos. Muchas gracias, Manuel. Un fuerte abrazo. Al contrario, un fuerte abrazo. Muchas gracias.